vida de los mensajes que ellos pueden lanzar con estas herramientas es mucho más larga que las que podían utilizar y están menos mediatizada que las que podían utilizar con los medios de comunicación de masas tradicionales. Las TIC, a mi modo de ver, pueden ser un instrumento privilegiado en tanto que pueden potenciar procesos como el de aprender a aprender. Dentro de las redes sociales es muy importante para precisamente dar a conocer estas iniciativas, destacar el aspecto visual. Estos videojuegos sean aprovechados con objetivos serios, como ya hay una serie de líneas de trabajo que los marcan, dentro de la lógica del Serious Games, el Doku Games o, por así decirlo, los videojuegos con propósitos sociales. Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en su aplicación a las sociedades actuales han venido a dividir en dos grandes grupos a las personas que se acercan a ellas. El tercer sector son nuevas redes de sociabilidad y, unido a ello, una nueva cultura de la participación. Las ponencias del curso han ofrecido un marco académico de reflexión. Han girado en torno a 6 conceptos clave para comprender las transformaciones del audiovisual solidario. El hecho de que todas estas herramientas sean fácilmente accesibles, sin duda, les beneficia porque no necesitan a los medios de comunicación tradicionales para lanzar sus campañas. Al mismo tiempo, creo también que esta cultura de la participación y esta difusión de Internet a escala planetaria tiene algunos inconvenientes. La sobreinformación, como ocurre en los medios de comunicación de masas tradicionales. El hecho también de que esta cultura de la compartición muchas veces fomenta más una cultura de la adhesión que de la participación real, puede ser también otro obstáculo. La brecha digital no es sino una forma de exclusión social, en el sentido que existe una separación del individuo, de un individuo, de un grupo, respecto de sus posibilidades laborales, culturales, económicas, políticas, en fin, de toda índole, que sin embargo el resto de ciudadanos sí disponen. La tecnociencia, como conjunto de saberes científicos y técnicos, es un saber de medios y no tanto de fines, y por tanto siempre hay que ponerlo un poco al servicio de determinadas orientaciones morales. En este caso, digamos, tratar de lograr la inclusión social. Esto sigue siendo importante y es muy viral, porque a veces en las redes sociales y en Internet en general convence mucho más la imagen que el texto. Estamos en una generación completamente audiovisual, con lo cual hay que crear esos vídeos para subirlos a YouTube en un canal corporativo, aprender a titularlos y a aprender a difundirlos. Esos vídeos también son interesantes, o ese canal que se incruste en la página web de la propia ONGD, y así damos doble oportunidad a que se vean y así socializamos la página web. Los videojuegos son un medio de comunicación social. Actualmente tiene una gran penetración a un nivel económico como mercado, a un nivel social, porque han ampliado mucho su gama de públicos, a un nivel tecnológico, a un nivel de reciprocidad entre la tecnología de entretenimiento y la tecnología profesional, y por lo tanto parece que resulta necesario que este nuevo medio de comunicación social, estos videojuegos, sean aprovechados con objetivos serios. Se refiere también a dos culturas, que se refieren a la aceptación o a la asimilación de manera natural de los nuevos códigos que implica la digitalización frente a los códigos y la cultura establecidos por la analogía. Esta me parece que es la brecha fundamental y me parece que estamos en una crisis en la que la diferenciación entre nativos digitales y nativos analógicos se está jugando en el espacio de la interfaz, en el que los analógicos tienen enormes dificultades para entrar y los nativos digitales se encuentran con la familiaridad, con la cofamiliaridad de manejarse en él sin grandes problemas. Las organizaciones para la cooperación y el desarrollo producen esos bienes relacionales, que son bienes que están en la calidad de las relaciones que se instalan, donde aquellas personas que participan en las organizaciones de tercer sector, y en este caso concreto la de cooperación al desarrollo, son al mismo tiempo consumidores y productores del bien que elaboran.